Bienvenidos a la sección de mi canal de YouTube de acertijos. Voy a hacer un acertijo que os va a encantar. A los niños les encanta, así que mirad el vídeo y luego se lo hacéis a vuestros hijos. En una calle hay un hombre que comienza a asesinar a otro. Le clava un cuchillo y se lo carga. Cuando lo ha terminado de matar, mira hacia arriba y ve que en uno de los edificios de esa calle hay un hombre asomado a la ventana y que le ha podido ver. Entonces decide que tiene que matarlo porque si no, su plan no es perfecto y le van a pillar. La policía le va a denunciar a esa persona. Entonces va corriendo al portal, sube las escaleras, llega a la casa de la persona que estaba ahí asomada y allí comienza, llama, entra y allí comienzan a forcejear. Finalmente lo mata. En uno de los forcejeos cae un libro de una estantería y en ese momento se da cuenta el asesino de que ha cometido un terrible error. ¿Por qué? ¿Por qué ha cometido un error? Pensadlo. Paras el vídeo, le das al pause, mientras lo paráis, le dais al botón de like, le dais al botón de suscribirse que está por aquí abajo, y le dais a la campanita clic para que os avise cuando he subido un nuevo vídeo. Voy a contar la solución. El libro que cae de la estantería, el asesino se da cuenta de que es un libro de braille. Para los que no lo sepáis, si sois unos niños los que estáis viendo este vídeo, un libro de braille es un libro que leen las personas que son ciegas. Entonces había cometido un gran error porque la persona a la que había matado en la casa no la había visto porque era ciego. Estaba frente a la ventana, pues tomando el aire o lo que fuera, pero no la había visto porque era ciego. ¿Mm? Espero que os haya gustado este vídeo y recordad like y suscribirse. ¿eh? Venga, hasta luego.